Buenas noches para todos, hermanos. Gracias a Dios que nos podemos encontrar nuevamente en esta cuarta noche de los 10 días de oración. Y en esta ocasión queremos juntos estudiar sobre la familia cristiana, la familia misionera. Eso es justamente, tiene que ver el tema de esta noche con esta, con esta importante faceta de la vida en general y en particular de la vida cristiana, ¿sí? Tenemos algunos textos que presenta este tema de hoy. Primero que nada, la resolución que hizo Josué, que es muy conocida y muy, muy entrañable para todos, porque es una resolución que él hizo en momentos cuando, mirando para adelante, veía que el pueblo estaba con peligro de apostasía, ¿no? Con peligro de dejar el camino del Señor. Josué 24:15, podemos leerlo, podemos buscarlo, y allí tenemos esta resolución que hizo Josué de cara al pueblo, y todo dirigente de la iglesia con mayor o menor influencia debe ir a hacer esta resolución en lo que depende de nosotros, ¿sí? Dice allí este pasaje, quizás formó parte del discurso de despedida que Josué estuvo ya dejando su puesto de liderazgo, y dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué linda resolución, qué linda declaración de principios de Josué, ¿no es cierto? Yo y mi casa, primero yo, dando el ejemplo, después mi casa, vamos a servir a Dios. Y así realmente lo fue. Para Josué y para sus más cercanos. Él hizo esta resolución y había que decidir, y él había decidido, y su familia también, por medio de su influencia. Otro pasaje importante que nos habla de la importancia de decidir justamente servir a Dios como personas, familias, hogares, vemos en el libro de los Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, Proverbios 1, versículos 8 y 9. Allí encontramos otra declaración especial en este sentido. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. En el primer pasaje, el padre habla a los demás. En este segundo pasaje, el padre le habla al hijo, ¿sí? Una es una declaración de Josué hacia afuera. La otra es una declaración del padre o la madre hacia adentro del hogar. Fíjense también otra declaración que hace en este caso Dios a los padres. Vamos viendo diferentes sentidos en los cuales funciona toda esta dinámica de la vida cristiana. Un pasaje más. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Porque en este delicado equilibrio de influir en la fe a nuestros hijos, Dios, inspirando a Pablo, nos dice allí de mantener la justa medida y el justo equilibrio. Efesios 6, 4. Vamos a leer, dice allí: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que acá el Señor dice y pide a los padres que ellos tienen que disciplinar a sus hijos, amonestarlos, sin pasarse de la raya, dosificando el punto justo, la disciplina, no sea cosa de que ellos después interpreten mal a Dios, creyendo que Dios es como realmente no es. Qué importante tener conciencia de que la imagen que los padres proyectamos a nuestros hijos es, en definitiva, influye en la imagen que ellos van a tener en última instancia de Dios. Por eso nos dice el consejo: no provoquen a ira, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y ahora, otro compromiso de los padres respecto de la educación cristiana, que no es solamente
los días de culto, sino que es todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Hay oportunidades para enseñarles a nuestros hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Hay momentos para el culto familiar, pero en realidad toda la vida del hogar cristiano tiene que ver con la educación cristiana, con los valores, con los principios para la vida presente y futura. Efesios 6, 6, digo, Deuteronomio, perdón, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre... ¿Dónde tienen que estar estas palabras? En el corazón. Y si están en el corazón, entonces, bueno, las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas. ¿En qué momento? Toda situación, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo momento es importante, aparte del culto cuando uno hace cuando comienza, cuando termina el día, la oración familiar, pero en los momentos de viaje, en los momentos de ir y venir, dice el texto bíblico, son oportunidades para hablar y repetir estas palabras que Dios nos ha enseñado y que tienen que estar en nuestro corazón. Me gusta el versículo 9 cuando dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenía que estar presente, ¿no? Presente el mensaje del Evangelio en el hogar. Un pasaje más que encontramos aquí, en este caso Dios le habla a los hijos. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 20, Proverbios 6, 20, es Dios ahora, así como le habló a los padres, quien le habla a los hijos. Desde todas estas perspectivas vemos cómo Dios está interesado en el hogar de sus hijos, en el hogar cristiano. Vamos a ver 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Así que esa enseñanza que Dios da a los hijos por medio de los padres está ahí en la conciencia, ahí los acompaña y va acompañando la vida en todo momento y en toda situación. Llegará un momento cuando los padres ya no cuiden de los hijos, porque los hijos serán grandes, pero sí llegará el momento cuando los hijos tengan que cuidar de los padres. Y aquí viene el consejo en esas circunstancias. 1 Timoteo 5, 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué dice a los hijos cuando ya los padres crecieron, están grandes, están ancianos, están viejos. ¿Qué pasa en esa situación, en esa circunstancia? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, claro, hay momentos cuando los hijos son protegidos por los padres, cuidados por los padres, pero también a veces y muchas veces la vida nos pone en la situación de cuidar a nuestros padres. Otra versión que vemos aquí en la revista dice, aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Bueno, la vida cristiana es vivida mayormente, la mayor parte del tiempo en el hogar. Esa es la vida cristiana. Vamos acá en la iglesia 2-3 días a la semana, 2-3 horas, pero la mayor parte del tiempo la vivimos en nuestro hogar, en nuestra casa. Y así vemos cómo la Biblia desde diferentes perspectivas nos da el compromiso de ser un hogar cristiano, el compromiso del padre hacia afuera, hacia el mundo. El llamado de los padres hacia los hijos, de Dios hacia los padres, de Dios hacia los hijos. Y también la responsabilidad de que tienen padres e hijos en diferentes momentos de su vida de cuidarse mutuamente, de atenderse mutuamente, de ayudarse
en toda situación y en toda circunstancia. Para los hijos, a veces cuando ya están grandes y los padres crecieron, ese cuidado implica la atención. A ver, los que tienen los padres lejos, ¿de cuántos segundos son los audios que a veces te mandan los padres o las madres? ¿De cuántos segundos son los WhatsApp que te mandan los que tienen los padres lejos? ¿Y los escuchás o los vas pasando rapidito a ver qué ocurre, no? ¿En velocidad 1, en velocidad 1.5 o en velocidad 2? Pero los chicos y los hijos que estamos crecidos ya tenemos que atender a nuestros padres y escucharlos, ¿sí? Yo tengo un problema. Le mando mensajes a mi papá y no me responde. No me responde. El otro día defendí la tesis y me puso felicitaciones, un abrazo, punto, ya está. Mi mamá me manda audios de 3-4 minutos, ¿sí? Y, a ver, por día les puedo decir, tengo el teléfono acá. Por ejemplo, hoy, ¿no es cierto? Hoy domingo, a ver, Inesita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. ¿Verdad? ¿Y qué hago? ¿Respondo o no respondo? Pero tenemos que cuidar a nuestros padres, escucharlos, ¿no es cierto? Están lejos algunos cerca. Los que lo tenemos cerca, bienvenido sea, pero los que los tenemos lejos tenemos que estar pendientes de ellos, ¿no? Y cuidarlos, así como ellos nos han cuidado un día. Eso es parte de la vida cristiana también. En la revista se nos muestra un caso muy interesante, histórico, real y concreto. El caso de Martín Lutero, gran reformador de la Iglesia. Y aquí la cita del Conflicto de los Siglos nos hace ver por qué Lutero fue Lutero. Algunos piensan que Lutero vino de la nada o surgió en forma espontánea. Sin embargo, muy bien, el Conflicto de los Siglos, página 129, nos hace ver que Lutero fue Lutero porque sus padres eran muy piadosos. No fue así que él vino de la nada y fue un grande, no. Nos hace ver justamente, nos descorre esa cortina de la vida familiar de Lutero y nos hace ver que era hijo de padres muy muy cristianos, muy celosos. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar la iglesia de las tinieblas a la luz fue Martín Lutero, celoso, ardiente, abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que las Santas Escrituras. Fue un hombre importante en su época. Dios realizó una gran obra para reformar la iglesia e iluminar al mundo. Aquí destaca la obra que Dios le dio para hacer a Lutero. No fue perfecta, pero fue muy importante. Y acá dice que el padre de Lutero era un hombre de mente robusta, activa, de gran fuerza, carácter, honrado, resuelto y recto. Era fiel a sus convicciones del deber sin cuidarse de las consecuencias. Su genuino sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico, donde finalmente que Lutero fue primero monje agustino, ya sabemos bien. Le disgustó grandemente ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio. Y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con su hijo y aún así no cambió de opinión. Cuando Lutero se incorpora al monasterio, no le gustó. A los padres a veces no va a disgustar decisiones que los hijos tienen. Y acá pasó algo parecido. Pero sigue diciendo que los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el aprendizaje de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y la práctica de virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y que contribuyese un día a propagar la verdad. Los padres aprovechaban afanosamente toda ventaja moral y cultura de la vida que su trabajo les permitía adquirir. Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes con el fin de preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil. Lo que vimos en Deuteronomio. Todos los días, todo el tiempo, en toda oportunidad, ellos trataban de modelar el carácter de sus hijos. Y entonces continúa con otra cita respecto de la importancia que tienen hoy los jóvenes de hoy
de gente más joven, Dios, para tener un carácter firme, fuerte, que soporte los tiempos complicados que vivimos actualmente y cada vez más. Esta cita la encontramos en Consejo para los Maestros, página 495, y dice: nunca antes hubo tanto en juego, nunca dependieron resultados tan importantes de una generación como de la que ahora entra en el escenario de la acción. Y por un momento deben pensar los jóvenes que pueden aceptar un puesto de confianza sin un buen carácter. Sería tan razonable esperar cosechar uvas de los espinos o higas de los cardos. Imposible, ¿no es cierto?, cosechar uvas de los espinos, y tampoco se puede hacer una buena obra sin un buen carácter. Sigue diciendo la cita que un buen carácter debe construirse ladrillo tras ladrillo. Estas características que habilitan a los jóvenes a trabajar con éxito en la causa de Dios deben ser obtenidas por el ejercicio diligente de sus facultades, por el aprovechamiento de toda ventaja que la providencia les da y por su relación con la fuente de toda sabiduría. No deben quedar satisfechos con una norma baja. Tanto el carácter de José como el de Daniel son buenos modelos para ellos, y en la vida del Salvador tiene un dichado perfecto. O sea que no es casualidad, no es un trabajo rápido de decir, bueno, yo formo a mi hijo en 2-3 años y ya está. Es la obra del carácter, la obra de la formación del carácter, es una obra permanente que se construye como una casa, ladrillo tras ladrillo, poco a poco. Y que después, bueno, tiene que soportar la prueba de toda la vida. Somos, en definitiva, mayordomos de la gracia de Dios. Y por eso la obra que más de cerca les toca a los miembros de nuestras iglesias es interesarse por los jóvenes, porque necesitan bondad, paciencia, ternura, renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Oh, ¿dónde están los padres y madres de Israel? Debería haber muchos dispensadores de la gracia de Cristo para que se sintiera no solamente un interés casual por los jóvenes, sino un interés especial. Debiera haber personas cuyo corazón se conmoviese por la condición lastimera en la que están colocados nuestros jóvenes y comprendiesen que Satanás está obrando por todo medio concebible para atraerlos a su red. Es decir que esta revista, esta cita, nos dice que la obra del hogar cristiano y de la iglesia, trabajando por los más chicos, jóvenes, adolescentes, niños, jovencitos, es una obra que requiere paciencia, dedicación y perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando terminaste con uno, viene otro y después otro, y así viene constantemente. La iglesia tiene que estar formando a los que van a tomar ahora y más adelante también el frente, ¿no? En este sentido, yo pienso y reflexiono qué importante es actuar con generosidad, ¿no es cierto? Y no con mezquindad. Lo mejor o la mejor virtud que un dirigente puede tener es la de obrar con generosidad. Y no tener miedo de formar a uno mejor que él, que pueda trabajar o llegar más lejos que él. A veces ha habido generaciones que han sido más generosas que otras, y dicho de otra forma, hay generaciones que han sido más mezquinas que otras. Sin embargo, es importante obrar con generosidad y que los que están puedan formar y dar paso a las nuevas generaciones cuando están, bueno, preparadas para ello, ¿no? Creo que esto es importante, tener en claro siempre que tenemos que obrar y actuar con generosidad. Así como hay árboles que son como el pino y como el gomero, ¿no es cierto? Está esa vieja ilustración. Debajo del pino siempre hay algunos pinitos más, porque el pino va desarrollando, ¿no es cierto? Se va multiplicando rápidamente. Los que han ido al sur ven, ¿no es cierto?, esa cantidad hermosa de cerros cubiertos de pinos, ¿no? Y yo fuimos este verano, que no conocíamos, por ejemplo, a Peumallén, allí que no conocíamos, y yo me admiraba de tantos pinos hermosos, ¿no? Y me preguntaba, esto es imposible que lo haya plantado el hombre. Esto lo plantó Dios mismo, y Dios mismo fue el que vistió todos estos cerros hermosos, estas montañas de tantos hermosos árboles y pinos. Pero, sin embargo, hay otro árbol que es el gomero, y abajo del gomero, gracias,
abajo del gomero no crece nada. Es el gomero y nada más. Es el gomero y nadie más. De la misma manera, nosotros como padres, como maestros, dirigentes, tenemos que saber que tenemos la obligación de formar a otros, la obligación de hacerlo. A menos que estemos exactamente seguros que nosotros vamos a vivir hasta la segunda venida de Cristo. Si así fuera, entonces podemos nosotros, ¿sí?, tener ya toda la batuta. Sin embargo, como el día y la hora nadie sabe, tenemos la obligación, bueno, de seguir formando en casa y fuera de casa, seguir mentoreando, seguir, bueno, formando a otros. Por eso pregunta allí, ¿dónde están los padres y las madres de Israel? Deberían haber muchos dispensadores de la gracia de Cristo para que se sintiera un interés no solamente casual, sino especial por los jóvenes. ¿Cuántos papás y mamás adoptivos hemos tenido en la iglesia, no? Mentores, formadores, quizá no han sido nuestros parientes sanguíneos, pero han sido como unos parientes que nos han formado, nos han tenido paciencia, ¿no? Yo me acuerdo de Eduardo, ¿sí?, que era anciano de iglesia, el que primero me pidió predicar. Yo tendría 19 años aproximadamente, menos de 20 seguro, o 19 o 18. Así que me dijo, mira, vas a predicar el sábado. La iglesia de Morón, la iglesia de 250 miembros, ¿sí?, la iglesia llena. ¿Saben cuál fue el título del primer sermón que yo prediqué? Los travestis espirituales. A la salida, ¿no es cierto?, me agarró Eduardo, me dijo, bueno, bastante bien, pero esto. Imagínense el título, los travestis espirituales. Bueno, pero al tiempo me dio la segunda oportunidad. Y no fue tan desastrosa la segunda como la primera. Y acá estamos. Uno tuvo que correr el riesgo. Y ese es Eduardo Tabor, ¿sí?, que ahora está en Estados Unidos, lejos. Pero uno fue el que se arriesgó. Y acá estamos, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios por esos padres y madres que forman en casa y en la iglesia y tienen confianza para que nosotros podamos seguir formando. Finalmente hablamos sobre el culto familiar y dice allí que por la mañana y por la noche únanse con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Enséñeles a repetir la ley de Dios. Y lo dice, ¿cómo tiene que ser el culto en casa? Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. Elige el padre una porción de las escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar la lección que tenga que ser estudiada y practicada durante el día. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado y la oración que se eleve debe ser corta y al punto. Así deben ser los lindos y hermosos cultos en nuestra familia y en nuestro hogar. ¿Será que estamos dispuestos a renovar nuestro compromiso para, como Josué, decir yo y mi casa serviremos a Dios en esta noche de esta semana de los días de oración? Bueno, es un compromiso alto, grande. Si ya tenemos nuestros hijos criados o nuestros nietos ahí cerquita, es la oportunidad. Y si no tenemos ni hijos ni nietos, siempre en la iglesia tenemos alguno a quien poder mentorear. Y ese es justamente nuestro privilegio, poder seguir formando personas para que la iglesia siga teniendo fuerza, cada vez más fuerza, y pueda cumplir con su gran misión por la cual Cristo la ha instituido.